Estimados amigos de Entorno Energético, un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. Comenzamos por pedirles disculpas. La semana pasada, razones profesionales y algunos inconvenientes técnicos no nos permitieron compartir con ustedes el programa. Sin embargo, a partir de esta semana, estamos en este nuevo horario, los martes a esta hora, y esperamos poder hacerlo semanalmente. Comenzaremos por decirles que esta semana el precio promedio del WTI, el West Texas Intermediate, se cotizó en alrededor de $101 por barril, y el Brent, el crudo marcador, digamos en el hemisferio y en la zona europea, se cotizó en $108.5 por barril. La tendencia en el año, $100 por barril para el WTI, $107.5 por barril para el crudo Brent. De alguna manera sigue influyendo en estos altos precios la situación que ocurre en Ucrania y la tensión que hay sobre el suministro de gas a Europa. Otro elemento importante esta semana es que continúa la polémica por el oleoducto de Kingston. Definitivamente hay una fuerte presión de los ambientalistas que mantienen que el desarrollo de este oleoducto, la construcción de este oleoducto que permitiría conectar a los crudos livianos de Canadá y del norte de los Estados Unidos con la zona del Golfo al sur oeste de los Estados Unidos, definitivamente causaría serios impactos ambientales. Y esos impactos ambientales serían muy difíciles de remediar y por lo tanto hay una fuerte presión de los ambientalistas. Pero por otro lado, también hay una fuerte presión de quienes quieren construir este oleoducto, que definitivamente significaría una reducción importante en los costos y una reducción importante además en la producción de la gasolina, que se traduciría en una reducción en los precios de venta al consumidor. Entre otras cosas, creo que el gobierno federal de los Estados Unidos deberá tomar a corto plazo una decisión al respecto, y en este sentido esperamos que sea lo más pronto posible. Hay otra noticia, y esta nos ocupa de Venezuela, y es de nuevo se ha puesto de moda el anuncio sobre el aumento del precio en la gasolina. Ya tenemos meses con este discurso, tenemos meses comentando esta información, y lo que podríamos decir es que siguen tratando de encontrar el momento oportuno, que políticamente no se presenta y que desde el punto de vista de la crisis económica tampoco, porque no hay ningún tipo de viso de solución a la gravísima crisis económica que está ocurriendo hoy en Venezuela y que se traduce a su vez en una profunda crisis social que genera una gran cantidad de protestas, que genera además una altísima inflación, escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Solo para referencia y para que refresquemos el tema, si ponemos al precio CICAT, $11 bolívares por cada dólar, nosotros estaríamos hablando de que el precio de un litro de gasolina estaría en este momento en $0.01 el litro. Significa que un tanque de gasolina de un carro común, normal, de 40 litros, estaría costando en Venezuela $0.40 el tanque de 40 litros. Vale decir, 40 centavos de dólar por tener 40 litros, que aproximadamente son unos 12 galones. Eso es definitivamente algo prácticamente regalada la gasolina. Y para poderlo poner en un precio competitivo, cuando en Venezuela se están importando alrededor de unos 70 mil barriles por día entre gasolina y diésel, implicaría poner precios de alrededor de $2.50, $2.60 el galón, y esto definitivamente sería un altísimo impacto en la economía venezolana, aún mayor a lo que ya se está sufriendo. De modo que la decisión política tendrá una consecuencia económica que se traduciría en una protesta social de incalculables proporciones. ¿Tomará el régimen esta decisión? Eso está por verse. En nuestro punto central del día de hoy, queremos tratar algo más que un artículo, pero que está basado en un artículo escrito por José Suárez Núñez en el diario Tal Cual Digital y que apareció ayer, día lunes. Se trata de El fracaso petrolero de la chavista PDVSA. Este artículo es mucho más que un artículo porque de alguna manera nos sirve para que nosotros podamos hacer un recuento para muchos de ustedes de qué se trata o de qué está sucediendo en la industria y qué significa esto. Yo los invitaría a que mientras conversamos sobre este punto, ustedes puedan ver en el fondo un video extraordinario
de un documental producido por Bolívar Films, Carlos Oteiza, y que se llama El Reventón. Y que de alguna manera, en la medida que este documental va avanzando, ustedes van a ir teniendo una idea clara de los grandes esfuerzos, de lo que significó la construcción de la industria petrolera en Venezuela. 1914 marca, para todos los fines, el comienzo de la producción comercial de Venezuela. Es allí cuando se produce el pozo, el Sumaque número 1, en julio, el 31 de julio de 1914, vale decir, este próximo 31 de julio, estaremos cumpliendo 100 años de que se inicia la producción comercial de crudo en Venezuela. Ya habían antecedentes, la petrolera del Táchira al final de los años 1800, y después tenemos algunas iniciativas que se hicieron en el lago de Guanoco al oriente del país. Sin embargo, es el Sumaque el que manda definitivamente sobre el punto de partida de la industria petrolera. Junto con el Sumaque viene la construcción de una refinería muy precaria, muy básica, muy elemental, la de San Lorenzo, que además tiene un muelle y que junto con el descubrimiento de nuevos pozos en esa área que se denomina Mene Grande, al sur oeste del lago de Maracaibo, al sureste del lago de Maracaibo, nosotros tenemos entonces una producción importante que comienza a ser refinada precariamente, como ya les dije, y la construcción de esta refinería de San Lorenzo hace que se comiencen a exportar los primeros barriles de gasolina de Venezuela. Es obvio que en 1922, cuando ya el pozo Los Barrosos explota literalmente, revienta literalmente en Cabimas, marca definitivamente que a nivel mundial la atención se centra sobre Venezuela como una provincia muy importante de la producción petrolera. Fueron unos años muy complicados, años en que dejaron vidas de geólogos, de ingenieros norteamericanos, de geólogos, de ingenieros venezolanos, de trabajadores venezolanos, el paludismo y unas cuantas enfermedades tropicales, la picadura de animales, el ataque de animales salvajes, en fin, una época complicada que causó definitivamente grandes daños desde el punto de vista físico a nuestros trabajadores. Sin embargo, de allí salió la mística, de allí salió la dedicación, de allí salió ese orgullo profundo de ser petrolero, de trabajar en la industria petrolera. Y eso fue una construcción que hasta 1975, que se materializa el 1 de enero del 76, con la estatización de la industria, nos hace sentir el orgullo también de haber trabajado en la construcción de PDVSA desde el 1 de enero del año 76. Todo ese gran esfuerzo, años y años y años de construcción, 100 años se cumplen ahora, están siendo destruidos durante los últimos 12 o 14 años por definitivamente una gestión nefasta que ha causado un daño profundo, no solo en la empresa desde el punto de vista de su infraestructura, de su concepción, sino desde el punto de vista de sus principios, de sus valores, de su mística de trabajo. Yo creo que quizás esto es lo que nos ha llevado a muchos de nosotros a decir que es prácticamente irrecuperable hoy día Petróleos de Venezuela. Sin embargo, es un trabajo que debemos asumir y que de alguna manera se refleja en muchos comentarios que diversos tipos de analistas, entre los cuales nos incluimos, hemos venido anotando. He querido hoy resaltar lo que dice José Suárez Núñez, un muy querido, muy apreciado y muy respetado periodista del área de petróleo, que por muchos años se ha dedicado su tiempo a esto y nos llamó muchísimo la atención, además del título, el fracaso petrolero de la chavista PDVSA. Y antes de leerles algunos de estos párrafos, a mí me gustaría también ver si es posible tener el video de una intervención que hiciera hace algunos meses atrás Rafael Ramírez, que dicho sea de paso, y para que lo tengan muy en cuenta, ha estado en la presidencia de Petróleos de Venezuela desde el año 2004 y ha estado en el Ministerio de Energía y Minas, Energía y Petróleo, Energía y Producción, como han cambiado los nombres diferentemente, de manera indiferente, desde el año 2003 como ministro. Es definitivamente el responsable número uno de ese terrible daño, de ese terrible fracaso que existe en Petróleos de Venezuela. Este señor dijo hace algunos meses algo como lo que ustedes van a poder ver en el video que a continuación nos gustaría presentarles. Cosas absurdas
se refieran a nuestros trabajadores de manera deplorable, nos llaman corruptos a todos, corruptos a nuestros trabajadores. Han hecho afirmaciones que van a tener que demostrar. Nosotros vamos a esperar a que culmine el proceso electoral para introducir una acción penal contra todos los voceros que han venido desacreditando a nuestra empresa, a nosotros en lo personal y a nuestros trabajadores. El también presidente de Petróleos de Venezuela anunció que no permitirán planes desestabilizadores por parte del sector de la oposición y por ello todos los trabajadores de PDVSA estarán movilizados para impedir algunas acciones. Nosotros queremos declarar desde Petróleos de Venezuela que todas nuestras instalaciones y todos nuestros trabajadores están en alerta máxima y que no vamos a permitir que ninguna aventura fascista ni ningún aventurero fascista pueda perturbar la paz y la estabilidad de nuestra nación. Para finalizar, invitó a todo el pueblo de Venezuela a ejercer su derecho a sufragio este próximo 14 de abril y poder continuar con una jornada democrática que se desarrollará en todo el país. Sin duda alguna que cuando usted tiene un presidente de una empresa con ese tipo de discurso y cuando tiene en alerta máxima a sus trabajadores para defender lo que nadie está amenazando, es obvio que esa empresa vaya directo al fracaso. Y me voy a permitir leer aquí algunos párrafos del artículo que invito a leerlo en Tal Cual Digital de José Suárez Núñez. Dice José Suárez Núñez: destrucción a paso acelerado de la industria del oro negro en Venezuela. La producción de crudo baja al nivel de los años en que la operadora fue nacionalizada, 1976, estatizada desde nuestro punto de vista, y hoy se derrumba. Cada nuevo amanecer hay una refinería con problemas y todos los proyectos permanecen atrasados. El último reporte de PDVSA expresa que los ingresos brutos de la corporación en 2013 fueron de 116 millardos de dólares y no explica los motivos del descenso de los 125 millardos ingresados en el 2012, es decir, una merma de 9.000 millardos de dólares. Señala que la producción registrada, incluyendo crudos, condensados y líquidos del gas, fue de 3 millones de barriles diarios. La producción viene bajando porque en 2006 anunciaron un bombeo de 3.3 millones de barriles por día. Todas estas cifras no coinciden desde hace varios años con las otras agencias que monitorean el mercado petrolero. La Agencia Internacional de Energía identifica a Venezuela con una producción de 2.3, 2.4 millones de barriles diarios y la OPEP coincide con la Agencia Internacional de Energía. La OPEP además tiene dos registros. ¿Por qué? Porque PDVSA no es una operadora normal, sino una operadora politiquera, como muchos de sus voceros lo han definido. Lo que hacía era meter en el mismo combo la producción de crudo, 250 mil barriles diarios de condensado, otro tanto que 300 mil barriles de líquidos del gas, y con esos números inflaban la factura. Es por eso que la OPEP tiene cifras de las que ellos pueden constatar y de las que reciben de Petróleos de Venezuela. El descuido chavista, como titula en alguna de sus partes o en este artículo José Suárez Núñez, dice que en tiempos normales las administraciones petroleras inyectaban más de 3.000 millones de pies cúbicos diarios de gas a los pozos venezolanos, que han estado trabajando durante 60 años. Nadie sabe cuántos volúmenes de gas han dejado de inyectar, porque esto tiene una alta incidencia en la falta de mantenimiento y es visible porque el aumento de los pozos cerrados y la declinación de la producción en las áreas de reservas desarrolladas, primordial y principalmente, agregamos nosotros, en la zona del lago de Maracaibo. Todas estas razones y otras que se reflejan en que las exportaciones de productos disminuyeron en 330 mil barriles diarios. Era muy rutinario que saliera de los terminales venezolanos un tanquero cada día, con un cargamento de producto. Las exportaciones de productos disminuyeron entonces en 330 mil barriles por día. En contraste, hoy día las importaciones son de productos y principalmente gasolinas y diésel, y se han alcanzado 70 mil barriles diarios y en determinadas épocas del año en que las refinerías registran averías y accidentes, es normal que se importen 100 mil barriles diarios de diésel
y de gasolina. Esto es fácilmente comprobable, afirma Suárez Núñez. Y lo más lamentable es que las importaciones de gasolina, otros productos y repuestos para la planta requieren prepago. Dada la declinación de los crudos livianos, y esta es una noticia muy reciente, se está organizando en la isla de San Eustaquio, en el Caribe, un almacenamiento para comprar y vender crudos no venezolanos. Venezuela va a comprar además ahora crudos livianos. Esto permitirá anticipar dificultades ante la caída mayor de la declinación de los pozos y evitar una interrupción de suministros a las refinerías. Supuestamente habrá ingresos adicionales, pero no hay que hacerse muchas ilusiones. Como otro punto importante, quiero que ustedes vean el siguiente video. Una entrevista que hiciera la señora Davis, que ya no está en Venezolana de Televisión, y que seguramente esta entrevista y su pregunta muchos consideran impertinente, yo considero muy acertada y algo que todo el pueblo, en la gran mayoría, se preguntan. ¿Cuán confiable es lo que nos dice todos los días o cada vez que declara Rafael Ramírez? Los invito a que vean esta entrevista y hacemos el comentario después. Si nuestro pueblo puede estar seguro de que va a tener los alimentos que necesita, de que va a tener los insumos para la producción agrícola, de que va a tener sus elementos para la vida, las medicinas, medicamentos, materiales. Aquí la gran discusión es, o vamos a pelear por un cupo, o por alguien que vaya a viajar y quiera raspar un cupo, o vamos a guardar las divisas para traer para todo nuestro sistema de salud, nuestro sistema de alimentación y agricultura y para producir más. Nosotros hemos hablado de que vamos a tener 11 motores de la producción. Eso necesita recursos, necesita prioridades, porque eso es más trabajo, eso es expansión de nuestras fuerzas productivas, eso es construcción del socialismo, eso es sustituir lo que estamos ahorita importando, eso es una correcta orientación de política de estímulo de nuestro aparato productivo. Porque la población debería creer en eso que usted escribe, ministro, si ahora va a comprar leche y le cuesta conseguirla, va a buscar papel toalla y no lo consigue. Es decir, usted habla de una situación de bienestar, que debería traducirse en bienestar a partir de estas decisiones en materia cambiaria, que en este momento no son reales. Bueno, mira, yo creo que cualquier consumidor nuestro país tiene derecho a dudar. Claro, por supuesto, por supuesto. De allí la más allá confianza, del debate sobre el raspacupo. Sí, y sí, está bien. Yo lo que digo es que no reduzcamos la discusión a eso. Esos elementos van a confluir en un objetivo que tiene que ver con abatir y vamos a pulverizar el dólar paralelo, y eso es un objetivo nuestro. Eso lo hemos oído varias veces y el dólar sigue allí, ministro. No, lo he dicho una sola vez, lo estoy diciendo por segunda vez. Pudieron apreciar lo que el ministro dijo es una mentira más. Ahí está el CICAT, el dólar paralelo no ha sido abatido, 50 bolívares por dólares en este momento, definitivamente continúa el alto grado de escasez. Y estas preguntas que hiciera la periodista Davis, que ocasionaron, a nuestro modo de ver las cosas, su salida de Venezolana de Televisión, tienen una respuesta. Petróleos de Venezuela no está generando las divisas que debería generar para que esta revolución continuara su proceso. Petróleos de Venezuela está básicamente a las puertas de un rotundo fracaso, casi en terapia intensiva y a punto de ser de alguna manera decidida como una empresa quebrada, bajo la gestión de un hombre que ha tenido 11 años como ministro y 10 años como presidente de Petróleos de Venezuela. Y para cerrar el artículo de Suárez Núñez, tiene dos párrafos interesantes. Las fallas, los malos negocios, decisiones desacertadas de la industria petrolera en exploración, producción, refinación, comercio internacional, petroquímica y faja del Orinoco son de dimensiones colosales. No han sacudido a la opinión pública como cuando hay escasez de leche, azúcar o papel toalé. A nadie le preocupa la crisis petrolera, salvo cuando no encuentra gasolina en la estación de servicio, o a los vecinos de la refinería cuando hay una explosión en una planta. La masiva publicidad gubernamental es vital para ocultar el desastre. Sin embargo,
las consecuencias de este desastre son el altísimo grado de inflación, la escasez, que no permite importar los productos que se requiere el país luego de la destrucción del aparato productivo nacional, y además de esto, en las grandes inversiones que se están haciendo para importar gasolina y crudos. Esto ha sido todo en nuestra entrega el día de hoy. Les habló Horacio Medina y los invito para la próxima semana a un nuevo encuentro en Entorno Energético. Y recuerden, donde quiera que usted se encuentre, usted siempre puede hacer algo positivo por Venezuela. Hágalo.